Quintana Roo aporta a la economía nacional 1.6 millones del Producto Interno Bruto, pero es la segunda entidad con más empleos destruidos, 13.398 en el trimestre que concluyó en mayo, principalmente por el cierre de actividad turística, y es uno de los 5 estados del país donde se concentran más despidos. En junio se cancelaron 100.000 empleos formales, por lo que el saldo hasta este mes será de 1.1 millones en el país. Mientras más se postergue el control de la pandemia, más profundo va a ser el impacto económico, van a ser más los empleos perdidos y van a ser más lenta la recuperación, porque restablecer la oferta de bienes y servicios no es tan sencillo.